Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos sean todos a un nuevo video en su canal Proyecto Nible. Mi nombre es Jorge y en esta ocasión te estaré hablando con referencia a una pequeña presentación que lleva un tiempo de la cual yo la hice, en la cual vamos a estar hablando aquí de informática forense. Pero vamos a ello, ¿no? Entonces, bueno, cabe recordarles que yo empecé como técnico en el año 2012 y en base a todos los cursos que yo he estado viendo junto con el establecimiento del qué, cómo, cuándo, dónde y por qué del curso del ingeniero Barrientos, es por lo cual yo establezco estas pautas sobre la informática forense, vistas desde mi punto de vista más la interpretación que les he dado a cada uno de los cursos. En este caso vamos a dar el enfoque real sobre los hechos. Recordemos que la informática forense es una ciencia en la cual vamos a establecer el estudio de todas nuestras evidencias digitales, en las cuales nosotros vamos a tener desde el establecimiento de vistas o creaciones de memorias, también discos duros, también vamos a revisar los vestigios que puedan llegar a ver por parte de la memoria RAM, etcétera, 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 con medios tangibles o virtuales, como querramos decirles. En este caso, por lo general, se utilizan desde computadoras y más actualmente entornos enfocados a lo que son los celulares. Pero bueno, una vez establecido esto, pues vamos a presentar el temario. En este temario, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Estaremos utilizando el método hermenéutico. En este método, lo que nos permite el establecer es el devenir de nuestras cosas, el devenir de las cosas con con cinco preguntas en este caso, que es el qué, cuándo, cómo, dónde y por qué. ¿Sí? Entonces, ya una vez el estableciendo qué es la informática forense, vamos a pasar a la inducción sobre lo que es esta ciencia. En esta ocasión estamos hablando de la literatura que nosotros vamos a tener. En este caso estamos utilizando aquí el libro de telefonía celular forense por parte del licenciado Marco Antonio Aguilar Aguilar, el cual lo pueden encontrar en la red sin ningún problema, con la fecha del 2016, ¿ok? ¿Y qué otro libro estamos utilizando también como medio? Computación forense, descubrimiento de los rastros informáticos de J.J. Micano, y data del año 2012. ¿Por qué les recomiendo estas dos literaturas para comenzar en este tipo de cuestiones? Porque en el caso de la computación forense de este libro, establece de manera concreta muchas vertientes que en algunas nuevas versiones yo no he notado. A lo mejor puedo ser yo el que no lo esté interpretando bien, pero para mí este es el más acertado. Fue el primer libro que leí sobre informática forense y me ayudó bastante para establecer realmente algunos conceptos. Como el establecer nuestro entorno de pruebas, que es el laboratorio, también las altas y bajas que tiene la misma informática, que son los topes a los cuales llegamos, y que también debemos de establecer un poquito más allá de nuestro peritaje o de nuestras acciones. También debemos de conocer un poquito de ingeniería social, tanto para saber cuándo nos están mintiendo y cuándo no, porque podamos tener al lado de nosotros al culpable, y en la mayoría de veces se incluye para darnos algunas soluciones. Entonces hay que estar muy atentos también a esto. Mientras que el de telefonía celular forense nos va a servir para tener todas aquellas pautas requeridas al momento de que tengamos alguna evidencia tangible, como puede ser un celular. Entonces se los recomiendo de manera amplia. Ya saben que por cuestiones de YouTube, pues no les puedo poner piratería. Pero sí lo pueden buscar de esa manera. Ok, entonces, ya establecimos el qué. Entonces, en el cuándo es en donde nos estamos refiriendo a todas las actividades en el campo. Aquí vamos a dividirlo en dos vertientes. La primera, el deber ser, y la actividad real.
En el deber ser es en donde vienen establecidas en nuestra mente toda la teoría que nos están metiendo por parte de algún curso, por parte de la misma escuela en la cual nos estemos especializando, o por alguna inducción que se nos haya dado también en la institución, o por nuestra parte también por el conocimiento que nosotros tengamos. Sin embargo, esto no siempre llega a verse reflejado. ¿De qué manera me refiero a esto? En que nosotros no vamos a ver siempre, de manera concreta, las herramientas requeridas. Entonces debemos estar siempre muy atentos a todo lo que vamos a hacer. Si tenemos un local en el cual vamos a estar trabajando, un espacio en el cual vamos a tener nuestro laboratorio de pruebas, qué bueno, bienaventurado seas, y qué bueno que también vayas a la vanguardia. Sin embargo, cuando a veces se trabaja para alguna organización, etcétera, 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 hay miles de nombres, pues no encontramos las herramientas requeridas. Qué bonito que en las universidades o también en algunos lugares nos venden esa idea de que no, tú vas a llegar y vas a ver esto, la mejor tecnología y te van a dar hasta un celular y no, qué bonito, qué padre. Pero no es así. A veces hay que trabajar con lo que tengamos y en la actividad real siempre debemos de estar conscientes de que debemos de llevar, sea como sea, un resultado general. Entonces, la recomendación aquí es que vayamos preparados para todo y que no dudemos de nuestros sentidos ni tampoco de lo que ya sabemos, ¿sí? Porque no hay nadie más que vaya a dar esa solución. Yo sé que no es fácil, pero no cualquiera lo hace y ustedes no son cualquier persona. Así que no demeriten sus aptitudes y continúen adelante. Continuando con esto, viene el cómo. Aquí nos referimos a la logística en el campo. Aquí se debe de recalcar que nos debemos de regir por cualquier legislación que nosotros tengamos en nuestro país, estado o inclusive continente, no hay ningún problema. Y esto es con la finalidad de tratarlo el estándar más congruente al momento de estar tratando todos estos datos, sin ningún problema. Y aquí, como podrán darse cuenta, en esta viñeta que estamos viendo aquí, yo les estoy estableciendo que no todas las reglas deben de seguirse y que nosotros debemos de establecer realmente una utilización lo más objetiva posible, es decir, que nos dé la solución más activa, siguiendo de manera concreta todas esas pautas. ¿Por qué? En un libro siempre van a encontrar, vamos a decir, soluciones lineales, las cuales te digan, no, si llega una computadora que viene apagada, pues tú debes de tratar de encenderla. Esto no es así. Hay un paso previo en el cual nosotros debemos de tomar específicamente las fotos requeridas, ya sea desde un celular o una cámara, en dado caso de que se cuente con ese dispositivo para ir resguardar esa información y después de eso comenzar con todo lo demás. ¿Por qué? Porque si se llegan a encontrar huellas por no tratar como se debería, llámese cualquier tipo de prueba, ya sea una computadora o hasta una memoria RAM o una memoria USB, si no utilizamos guantes de nitrilo, ahí nosotros también estamos afectando toda la investigación. Por eso mucho cuidado. Son reglas que están establecidas con la finalidad de dar los mejores resultados y que nosotros no tengamos ningún problema, ¿sí? Así que mucho ojo con eso. Entonces, en el dónde, aquí ya estamos estableciendo el laboratorio de pruebas. En este laboratorio de pruebas, ¿cómo lo podemos llevar? Lo podemos llevar virtualizado ahora desde un celular o en un espacio ya tangible o físico, en el cual pues vamos a tener una o varias computadoras con diferentes sistemas operativos que nos van a servir para realizar ciertas tareas. También se deben de establecer si se van a hacer copias crudas de todo el disco duro, es decir, que toda la información se quede tal cual como está. También si vamos a sacar alguna memoria RAM, vamos a sacarle fotos, vamos a establecer cuáles son las vertientes necesarias.
Ojo, aquí yo también recomiendo mucho que se tenga un conocimiento técnico, que se tenga una carrera técnica exactamente para saber cómo lograr el peritaje. Ustedes se irán dando cuenta sobre la marcha cómo es que una computadora puede llegar a fallar o a quemarse. Entonces, todo eso va establecido tanto en una bitácora, que puede ser establecida de manera tangible en un cuaderno cualquiera, y ahí anotar desde la fecha, la actividad, y quién la está revisando, quién la está realizando. Al final va a tener un visto bueno por un superior y va a decir, ok, eso es lo que hiciste, sí. Bueno, pues vas a hacerlo en el reporte. En el reporte quiero que lo pongas tal cual y él nada más nos va a regalar una firma. O en dado caso de que sea una bitácora establecida por algún programa, debemos de resguardar esa información de tal manera que nadie más sepa, solamente las personas que están inmiscuidas en la investigación. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta. Ahora, en cuanto al entorno virtual o portable que nosotros podemos llegar a tener, esto se puede llegar a ver establecido de manera concreta en celulares de gama media o de gama alta. ¿Por qué? Porque tienen un procesador un poco más potente y nos va a estar a nosotros estar sirviendo para realizar una o varias cosas. Entonces, en esta cuestión se requiere que el procesador sea de, no sé, de los Snapdragon, etcétera, etcétera, no importa la marca, pero sí hay que considerar bastante el uso de la memoria RAM, porque esa es la que nos va a permitir el establecer mediante la tecnología Sandy Bridge, que lo podemos ver como si fuera el uso de un núcleo de una computadora. Y que esto nos lo permite hacer la aplicación de Limbo x86. Ya sea en su versión ARM o en la versión simple. Lo pueden buscar también así en GitHub sin ningún problema. Hay que también el establecer el uso de las memorias como medio de respaldo. ¿Cómo se va a lograr esto si tenemos un celular? Mediante el cable OTG. No son nada caros y la verdad son muy buenos. Hay hasta inclusive para los iPhones. Y también para los celulares de Android. Solamente hay que fijarse si lo compramos para de la misma gama de nuestro celular o si podemos comprar uno genérico, pero que establezca esta calidad. Ojo, aquí algo muy importante, también hay que establecer la calidad de cada una de nuestras herramientas que nosotros vayamos teniendo. Es decir, no es lo mismo el comprar un cable OTG de 20 pesos a uno que ya de una marca un poquito más reconocida. Trae ciertas cosas o algunas veces trae algún conversor y un enorme etcétera que ya ustedes se irán dando cuenta. Entonces hay que cuidar también esto. En cualquier computadora se puede llegar a realizar esa virtualización, sí, pero entre menos memoria RAM y también menos procesador tenga, va a tardar muchísimo. Entonces nosotros debemos de tener eficacia. Por eso es necesario el tener un procesador potente. No les digo que de Intel, hay que buscar también, hay más allá como Athlon. Hay que fijarse también si es una computadora armada, qué tipo de socket va a utilizar, si se puede llegar a requerir el cambio de este socket, qué es lo que vamos a hacer, etcétera. Pero eso ya es un conocimiento técnico sobre lo que vamos a estar haciendo y hay que tener mucho cuidado sobre esto. ¿Cómo se obtiene esta experiencia? Mediante la práctica, nada más. Y si trabajan en un local donde reparen computadoras o también celulares y tablets, se van a dar cuenta de eso. Yo así empecé y ahora, gracias a eso, pues yo ya puedo establecer algunas fallas o también el apoyarme de ciertas herramientas como las tarjetas PCI que nos establecen los errores que probablemente puede llegar a tener una computadora. Y esto nos evita el estar buscando pieza por pieza, quitándola, viendo qué realmente falla. Y eso nos hace ganar un montón de tiempo. Entonces hay que tener cuidado con esto y el establecer realmente todas estas softwares. Ahora, en el por qué establecemos aquí todas las conclusiones que nosotros debemos de ya haber establecido, desde tomando en cuenta nuestra bitácora que vamos a tener, obviamente con fecha. Y también en dado caso de que sea establecido por algún equipo, en ese equipo deben de existir todas las firmas de quién está realizando cada cosa para que nosotros simplemente lo vaciemos
y quede de la manera más explícita posible. Ojo, aquí hay que ser lo más objetivos posibles, evitar las opiniones personales y también utilizar la etiqueta. Al ser objetivo, nosotros nos estamos refiriendo a simplemente al entorno del hecho de la investigación. No podemos decir, ah, es que Pepito me dijo que así no debía de ser, entonces yo tomé esa vertiente. No. Ahí simplemente se decide en el tiempo de trabajo. Lo único que se va a hacer de diferente es que nosotros construyamos un informe en el cual sea entendible para cualquier ojo. ¿Por qué digo esto? Porque si se nos requiere para que un abogado establezca ciertas pruebas de, no sé, de algún crimen o un cibercrimen, él no nos va a entender ni jota porque no está inmiscuido en lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Entonces, hay que quitar los tecnicismos y hay que establecer todo de manera sintetizada, pero que sea completa. No por el hecho de que vean que no como en la primaria, vamos a establecer esto. Entre más hojas tuviera tu trabajo, era el mejor. No, aquí todo puede ir en una misma hoja con una buena presentación y ahí el establecer todo lo que se hizo. Por si se vuelve a retomar y otra persona toma en cuenta esto, pues ya así no va a ir tan a ciegas y vas a ver qué otras pautas te hicieron falta tomar a ti como el investigador, que en este caso que estás haciendo la tarea. Eso no está mal y además vamos a tener errores también, pero podemos evitarlos o tratar de dominarlos un poquito para que nosotros también lleguemos a tener cierto prestigio. Pero esto no se logra más que a base de prueba y error y también el comprendiendo nuestro medio. No hay más. No hay una fórmula mágica que te diga, ah, no, sí, si te tomas tal pastilla vas a hacer un fregonazo en todo lo que tú quieras. No es así. Y la mayoría de personas que ustedes vean que ganan bastante, que tienen bastante conocimiento, son las personas más humildes. Y les han llegado a retroalimentar de manera muy fuerte, que de esa manera como que agarran más la onda y dicen, no, pues tengo que mejorar. Pueden ser los mejores, sí, pero siempre hay algo nuevo que aprender. Hay que tener humildad y no tener la cabeza dura y hueca. Porque siempre sale algo nuevo que nos va a ayudar a mejorar todo. Y también a su vez, pues nosotros podemos hacer tareas más eficientes. Para finalizar, pues no se olviden de, antes de, pues para finalizar, no se olviden de esta regla que vemos aquí, que es no se olviden de realizar los pasos básicos o las reglas de oro de cada una de las ciencias. Es decir, para eso están los libros. Si no encuentran alguna respuesta, pues creo que pueden tener compañeros con mayor rango o con más tiempo y preguntarles, oye, es que aquí no obtengo tal cosa. Entonces aquí lo único que se tiene que hacer de manera sinérgica es el pedir ayuda. No está mal el pedir ayuda, al contrario, nos puede expandir un poquito más nuestra mente y poder llegar a generar un resultado que nos lleva horas, tal vez en minutos o inclusive en segundos. Entonces hay que cuidar todo eso, muchachos. Y bueno, si te gustó el video, te agradecería muchísimo que lo compartieras, que me regales un like. Y ya sabes, yo soy Jorge y aquí estoy aquí para ayudarte con el poco conocimiento que yo tenga. Espero que te sirva bastante este conocimiento y solamente me resta desearte felices prácticas informáticas. Nos estamos viendo en un próximo video. Saludos y hackeen sus mentes. Nos vemos. Bye.